Bueno, este estudio del método Kaiser es bastante sencillo de estudiar, pero no es tanto tocarlo. Realmente tiene muchas complicaciones técnicas en cuanto a que se cambian los dedos, tenemos que estar viendo los pulsos de cada cuatro tiempos, entonces tenemos que estar muy atentos, pero para estudiarlo es muy sencillo. Vamos a tener que ir compás por compás. Estos patrones son muy parecidos a los del método Kaiser. No, el método Scraddy, perdón, este es el Kaiser. A los del método Scraddy, que entonces estarán familiarizados con él si siguen mis videos. Aquí estamos ligando de 16 notas consecutivas, siempre, siempre. Y los patrones son muy repetitivos. Por ejemplo, el primer patrón es mi sol, 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 fala, fala. Es mi sol, mi sol, mi sol, mi sol, mi sol, mi sol, fala, fala. Cuéntenme, creo que di de más. Pero son tres pares de mi sol y uno de fala, fala, sería. Esto es arco hacia abajo. Primero estudiénlo separado y muy despacio para que se puedan acostumbrar. Luego sería hacia arriba, otra vez mi sol, pero lo combinamos. Mi sol, fala, fala. Mi sol, fala, fala. Todo esto es con cuarto dedo, sería. Siguiente patrón, mi sol, do, mi, si, re, lado, lado. Va bajando. Estudiénlo así. Siguiente patrón, tenemos que ir pasando entre las cuerdas. Sería sol sostenido. Es sol, si, mi, fa. Sol, si, mi, fa. Y luego un sol, si. El sol es sostenido, así es que tengan cuidado. Sepárenlo del primero. Si, sol, si. Y luego hacemos una extensión con el do, el lado, lado sería. Esto es en el cuarto compás. Siguiente compás, el quinto, es lo mismo. Sol sostenido y es. Lo vamos cambiando con lado, lado, todo es con cuarto dedo. ¿Sí vieron eso? Practíquenlo, como les digo, muy lentos. El sexto compás sería, va en bajada, va en descenso. Sería sol, si, la, fa, mi, sol natural. Y luego fa, re. Fa, re. Aquí tenemos un fa con primer dedo y luego lo tenemos que hacer con cuarto. Tengan cuidado con eso. ¿Sí vieron? Y luego volvemos a de estos patrones simples. Sería do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, mi, si, re. Y luego vamos bajando. Do, mi, si, re, do, mi, si, re. Se combinan. Si se fijan, es realmente sencillo de estudiar. No ocupo explicarles mucho de esto. Simplemente tengan cuidado cuando hacen los cambios de cuerda. Por ejemplo, cuando se va a repetir la pieza, otra vez que inicia igual de mi sol, mi sol, mi sol, mi sol, fa, la, fa, la, mi sol. Mi sol, fala, fala, mi sol, fala, fala. Do, mi, si, re, lado, lado. Aquí en el cambio sería sol, si, la, fa. Todo esto es igual. Pero ya en lo que sería la segunda hoja, a partir de aquí tenemos muchas alteraciones. Por ejemplo, sol sostenido, que tenemos sol, si, la, fa, mi sol natural. Y luego sol, do sostenido y mi. Y nos piden un si sostenido. Ahí donde nos piden el si sostenido, específicamente ubiquen el compás. A mí, en mi libro aparece en el segundo compás de la segunda hoja. Ubíquenlo, por ahí debe de estar. Inicia con do sostenido, mi, do, mi, do, mi, do, mi, do, mi. Y luego un si sostenido y un re. Aquí tenemos que poner el do y el si sostenido es prácticamente el do natural. Entonces, en vez de hacer si aquí, vamos a pegar este y luego,
Como el re debería de ir aquí y es sostenido, solamente lo separamos. Hacemos si, re, si, re, si, re, si, re. Y luego nos piden abajo un do sostenido que ya está hecho. Y hacemos do, mi, do, mi. Luego si, re, do, mi, do, mi. Tengan cuidado con esa parte. Esa es la única preocupante donde nos suben. De ahí en más, todo está muy simple. Es cuestión de irlo estudiando poco a poco. También cuando nos piden un la sostenido, tenemos que pegar el primer dedo al clavijero y en ese mismo instante te piden un do sostenido. Entonces tenemos que separarlo así. Por eso, tengan cuidado con esos detalles. Como les digo, estudienlos compás por compás y no tendrán problema. Pero deben de hacerlo muy, pero muy lento. Realmente no les puedo ayudar mucho en esta parte, porque como les digo, es realmente simple y aparte todas estas notas ya las deben de conocer. Por eso, hasta aquí les dejo esto, simplemente con el consejo de que estudien lento, muy lento. Si se les complica hacerlo ligado de 16, inician como en el Scrabble, suelto a mitad del arco, luego ligados de 2, de 4, de 8 y por último de 16, que sería esta parte. Al final de la pieza tenemos que terminar con el do hacia abajo. Y luego dejamos este mismo do presionado y pisamos el do de cuerda de sol y el sol para hacer el... Y terminamos con... Y así simplemente. Como les digo, es muy enredoso si nos metemos nota por nota, entonces los dejo a ustedes. Simplemente era para mostrarles cómo se debería de escuchar y explicarles tantito eso de que lo hagan con cuidado. Hasta aquí este video. Tengan mucha suerte al estudiar, échenle muchas ganas y nos vemos próximamente.